Hola, soy Jesús de Motion VFX y en este tutorial te voy a explicar cómo utilizar los títulos del pack MQuots. quotes consiste en un total de 30 títulos animados diferentes a los que vamos a acceder a través de la sección de títulos y yendo a la subsección de M-Quotes. Y como puedes ver, son un total de 30 títulos, tal y como te he indicado, pensados para añadir citas de personajes famosos, de personajes que aparezcan en nuestros vídeos y demás, a nuestros proyectos. Añadir un título a nuestro proyecto es tan sencillo como decidir en primer lugar cuál queremos utilizar y después no tenemos más que arrastrarlo sobre el clip de vídeo en cuestión. Como es lógico, tenemos una animación de entrada y una animación de salida y si queremos podemos hacer este título más corto o más largo en función de lo que necesitemos. Estos títulos, como suele ser habitual, tienen ciertos controles en pantalla que nos permiten hacer modificaciones básicas como por ejemplo desplazar el título en el visor, podemos también cambiar su escala con este círculo externo que tenemos por aquí y también podemos modificar su rotación con este control que vemos justo por aquí. Todos estos cambios que estoy haciendo se ven reflejados en la primera sección de los parámetros publicados que tenemos aquí en el inspector, en concreto en el Content Position que puedo restablecer con este botón, en la escala que sería el Content Scale, y también en el Content Rotation que vemos por aquí. Puedo pulsar de nuevo en este botón y restablecer totalmente la rotación. Como podemos ver, tenemos aquí un separador y pasamos ya a la siguiente sección, donde tenemos los ajustes para el texto principal, que es este que vemos por aquí. Lo que voy a hacer va a ser empezar por editar este texto, seleccionándolo así todo y pulsando en comando V, dado que ya tengo copiado un texto en el portapapeles. A continuación tenemos los ajustes de este texto. Podría, por ejemplo, cambiar la tipografía y también su estilo. Puedo cambiar el color si lo quiero con este control que vemos por aquí. Podría pulsar por aquí y seleccionar el color que quiera directamente en esta paleta. Puedo también cambiar su tamaño. Ya veis que son todo ajustes muy sencillos y muy intuitivos. Y podemos pasar ya a la siguiente subsección, donde tengo todo lo relacionado con el autor de la cita. En este caso voy a empezar por cambiar el texto, sería Jack. Justo ahí lo tengo y podría, por ejemplo, activar o desactivar el autor de la cita. Puedo cambiar también la posición con estos controles que vemos por aquí. Por ejemplo, en este caso creo que voy a acercar un poquito así el texto y lo voy a desplazar ligeramente hacia la derecha. Y tenemos después controles con respecto al texto, ¿vale? Por ejemplo, pues el alineamiento, la tipografía y demás. Por cierto, os recuerdo que haciendo un doble clic aquí en la parte superior del inspector, este pasa a ocupar todo el espacio vertical y por lo tanto podemos ver más controles al mismo tiempo. Justo después de esta subsección dedicada al autor de la cita, vemos cómo tenemos una subsección dedicada a una zona de arrastre, que en estos momentos está inactiva. Podría activarla pulsando en este botón, pero esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si seguimos bajando, llegamos a la subsección dedicada a las comillas que tenemos en los laterales. Aquí, por ejemplo, podría de nuevo cambiar el color. En este caso, lo voy a pasar a un negro para que resalte un poco más. Puedo cambiar también su posición. Ahí lo podemos ver. Puedo pulsar en este botón para restablecerla puedo aumentar o disminuir su escala y tengo otros ajustes muy sencillos de utilizar. Si continúo bajando, puedo activar un fondo para el título. Haciendo un clic por aquí, vemos como efectivamente se activa un fondo para el texto y este fondo, lógicamente, también lo podríamos modificar. Por ejemplo, en este caso, podríamos aumentar su anchura con este width que tenemos por aquí. Algo así, por ejemplo. Podría separar un poco más estas comillas ¿vale? para que no estén tan cerca con este control que tenemos por aquí. Las voy a alejar de esta manera un poco. Y lo que voy a hacer también con este fondo es bajar su opacidad para que apenas sea visible en el título. Pero sí que da un cierto marco que nos va a permitir centrar más la atención aún en el texto. Voy a bajar, por ejemplo, la opacidad a un 35%. Y ya tengo el título correctamente configurado y listo. Puedo retroceder y pulsar en play para verlo en tiempo real. Ahí lo tenemos. Y este es, por lo tanto, el resultado que hemos obtenido en este primer ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a aplicar un título diferente. Vamos a coger, por ejemplo, este MQuad 12 que tenemos por aquí. Lo arrastro de esta manera por encima del clip de vídeo en cuestión. Y si avanzo podemos ver que efectivamente tenemos un texto animado con un fondo y vemos que también tenemos una zona de arrastre. Podríamos empezar por hacer los cambios más básicos como sería por ejemplo modificar el texto. De nuevo tengo aquí uno copiado en el portapapeles así que tan solo tengo que pulsar en comando V. Voy a hacerlo un poco más grande. Voy a aumentar por aquí su tamaño, ¿vale? Hasta algo así por ejemplo, 99. Voy a cambiar también el autor de la cita que en este caso es Albert. Einstein, ahí lo tengo ya, podría cambiar de nuevo el color de las letras, veis que también puedo cambiar, por ejemplo, algunos ajustes como los márgenes, es algo que podemos modificar por aquí, lo puedo restablecer de nuevo por aquí, puedo hacer lo mismo con los márgenes superiores e inferiores, en fin, son algunos ajustes extra que tenemos, por ejemplo, en esta plantilla de título, y lo que os quiero mostrar en este caso es cómo utilizar la zona de arrastre. Si vamos bajando, vemos que aquí tengo la subsección dedicada efectivamente a esta zona de arrastre y como podéis observar tengo que pulsar aquí y seleccionar la fotografía o el vídeo que quiera. Esta fotografía la tengo preparada aquí en el navegador, es esta que tengo por aquí, así que selecciono el título para que me aparezcan de nuevo sus controles en el inspector, volvemos a ir donde tenemos la zona de arrastre, hago un clic por aquí, selecciono la fotografía en cuestión y pulso en aplicar clip. Al hacer esto vemos como efectivamente la fotografía nos aparece ya en el título, pero enseguida podemos apreciar que tenemos que hacer algunos ajustes en ella para que funcione correctamente. Así que voy a bajar, voy a cambiar por ejemplo la escala, que es este control que tenemos por aquí. Esto nos permite redimensionar la fotografía dentro del recuadro que tenemos para la zona de arrastre. La puedo ir haciendo más pequeña, lógicamente, si al final me paso, empezamos a ver ahí márgenes de color blanco, así que tengo que ajustar correctamente su escala. También puedo cambiar su posición con respecto al recuadro que tengo, modificando por aquí la posición, como podéis ver, ¿vale? Podría, por ejemplo, desplazar esto un poquito así hacia la izquierda y con esto ya tendría correctamente configurado el título. Podría también si lo quisiera activar y desactivar el fondo. Podría cambiar el color de este fondo, ¿vale? que a lo mejor en este caso podría funcionar si le damos una ligera transparencia por aquí. Voy a dejarlo así en blanco. Y con esto ya sí que tendría correctamente configurado ya el título. Tal vez lo podría hacer de forma global un poco más pequeño. Yo creo que va a quedar algo mejor. Algo así por ejemplo. Y ya puedo retroceder hasta el principio y pulsar en play para ver el resultado final que hemos obtenido. Si quieres más información sobre MQuads, no olvides visitar motionvfx.com o simplemente mira la descripción de este vídeo y haz clic en el enlace correspondiente. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades que van apareciendo y de los tutoriales que vamos publicando. Y nada más por mi parte, un saludo y hasta pronto.